Grupo Cero Televisión. Hoy, si quieres ver lo nunca visto, sale a la calle, sale a la calle, sale. Sin armas, a defender lo que no existe. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la ya ni los filósofos esperan. Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegada, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en contra fuego pasado y amenazan con destruir el bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle y no dejes tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. ¡Bravo! Pero con mascarilla y guardando la distancia de eso, seguridad. Eso. Por aquí dice Amelia Díez, la poesía al poder. Yacintia, hola, buenas tardes, poetas. Sergio Macúes, buenas tardes desde Bilbao, amigos. Hola. Paqui Robles, hola, buenas noches. Silvi Luchón, buenas noches. Y Octavio Villa Pastor, también lo está viendo. Muy bien. Seguimos con poesía. Radio Televisión Grupo Cero, Poetas Despiertos en Acción, programa 184. Hola. Voy a leer un poema de Leopoldo de Luis, del libro Igual que Guantes Grises. Ese fue premio nacional.
Está publicado en la editorial Grupo Cero, también reeditado. El poema se titula La Palabra. La libertad está aquí, en este hueco sonoro, en esta breve concha pronunciada. Saberla, darle un orden, entenderla, cuidarla como a madre o como a hija, potenciar su fervor y su sentido, vivificarla con la propia sangre, sentarla en las rodillas de las gentes, acunarla en el pecho hondo del pueblo, templarla al sol rugoso de los campos, airearla en las puras arboledas, pasarla por las piedras ancestrales, proyectarla a la lumbre del mañana, dejarla que jadee entre fabriles maquinismos, en tráfagos mineros, asociarla al trabajo y a la pena, a la rosa inicial de la alegría y al gris rosario de las decepciones, acompasar su música al latido del corazón de todos, masticarla como el pan que se suda, hacerla trago de agua o de vino para sed y seca garganta, convertirla en guante oscuro para agarrar el hierro incandescente del ansia de justicia, hacerla paño para las cotidianas vestiduras, dejarla recorrer como un zafiro líquido entre los dientes defensores, como un diamante blando y moldeable, mojarla entre los labios sensualmente, decirla y repetirla, pronunciarla. Es el más subversivo y más humano de los pronunciamientos. La palabra. ¿Qué decía Solda que después de la publicación de Con Guantes Grises le dieron sí, el premio? Sí, por ese libro. ¿Por ese libro? Ah, ¿sí? Ah, el libro no le habían dado. ¿Editorial Grupo Cero? No. No, ¿no? Le habían dado. No, es anterior. De... Anterior. Sí. Grupo Cero explica, divide, simplifica y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres. No tiene estatuas ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el teatrillo Grupo Cero de la Moncloa, poetas despiertos. ¡En acción! Llega Jaimito a una iglesia y le pregunta al sacerdote que por allí pasaba... Hombre, Jaimito, ¿quieres ser cristiano? Ah, no, yo quiero ser Messi. ¡Qué inteligente, qué inteligente! ¡Yo también! Diálogo 85 de El Profesional Diálogos. ¡Lo tengo! Cuando quiero que haya alguna correlación, es cuando me... mareo y tengo que dejar un tiempo. Si se puede escribir una relación a los 18 años con una mujer de 36, sería muy culta, totalmente enamorada. Hacía 10 años que no tenía relaciones con hombres, era como una virgen. Llegué a su casa por una compañera de estudios. Ya en el momento de la presentación sentí algo, no sé dónde, pero algo sentía cuando mi compañera nos presentó diciendo: Sabrina, y mirándome a mí, es una mujer fuera de serie. Yo me acerqué a Sabrina y me presenté, tal vez de una manera un poco rara. Mientras le decía mi nombre, la tomé suavemente por los hombros y la besé con algo de fuerza y mucha ternura en los labios. Ella temblaba, y temblando comenzó a hablar. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo llegaste? ¿Con qué intenciones? Si por un beso de los medianos te pones así,
No quiero ni pensar el escándalo que harás el día que nos acostemos juntos. Eso de acostarnos juntos no pasará nunca. Y del beso olvidarse es lo mejor. Y por favor, hábleme, conteste, no se quede como si fuera mudo. Amenazado de muerte por la mirada de Sabrina, quise desarrollar alguna de sus preguntas. ¿Quién eres? Esa es una pregunta que me la hago una o dos veces por día, pero nunca encontré una respuesta eficiente. Soy el otro que reconozco, y ahí me pierdo en pensamientos diversos. No, no, déjate de tonterías. ¿Quién eres? Es muy fácil. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Con quién? ¿Te gustan las mujeres? ¿Y los hombres? ¿Algo te gusta? Eso, señora, no puedo contestárselo inmediatamente. En el próximo encuentro hablamos de si a mí hay algo que me guste. Ahora me gustaría que me dejara seguir con mis desarrollos sobre sus preguntas. ¿Qué haces en mi casa? En principio yo no sabía que esta era su casa, porque para mí, al llegar, la casa era de la amiga íntima de Agualfa. En su casa, además, no hago nada. Llegué hasta aquí persiguiendo a Angualfa. Una vez que detuvo su carrera, me abrazó y dijo: esta es la casa de mi amiga. Y abrió la puerta y entró, y yo la seguí. Claro está, veníamos juntos. Y después, el vértigo, la locura instantánea. De tu cuerpo partía una luz que me iluminaba. Tu belleza, tus labios. En cuanto los vi me dije: tengo que besar esos labios. Ya, ahora mismo. Mi deseo ferviente y tu mirada llena de ternura me animaron y te besé. Eso es todo. Bueno, casi todo. Y usted, jovenzuelo, casi respetuoso, se preguntó entre todas las preguntas si me gustaría el beso. Se preguntó si el beso podría hacerme mucho daño. El beso, ese beso sin importancia para usted, cambiará toda mi vida, toda mi vida. Sabrina, no fue para tanto. Puedo disculparme, puedo no volver nunca a su casa. Ah, claro, no será tanto para usted, que está muy acostumbrado a besar a todo el mundo. Pero para mí, señorito, que hace 15 años que no estoy con ningún hombre, el beso fue muy importante para mí. Ese beso despertó en mí todo lo que estaba dormido, muerto. Por la frase, pensé que ella estaba como entregada. Les habló el amigo invisible. Muy bien. El marido entra con mucho cuidado en la cama y le susurra dulce y apasionadamente al oído a su mujer: estoy sin calzoncillos. Y la mujer le responde: mañana te lavo unos. Yo era más sutil, mañana te compro uno. Ay, a lo que llegan las cosas. Hola, buenas tardes. Por aquí saludan Ari Díaz, saludos Elena Trujillo, ahora desde Ecuador. Norma Amenaza manda corazones, hola Ari, saludos a todos, queridos amigos, dice Elena. Paco Rizzo, saludos desde Argentina, amigos poetas. Hola. Flavio Ruiz, saludos profe. Y Alexandra Benincasa, Angelines Díaz, lo están viendo. Muy bien, Julio, voy a leer del libro verde, le digo yo. ¿Eh? El libro verde, que es este, Freud y Lacan, Hablados 1. Una conferencia, un extracto, ¿no? Que dice: si cuando yo he buscado durante 35 años aquello que de la mujer he de decir de su sexualidad, nos dice Freud, querido lector, pregúnteselo a los poetas. Cuando Freud está pensando esa segunda escena en la que él llegó por medio de su imaginación y sus representaciones imaginantes,
sin las cuales es absolutamente imposible la ciencia, en el único lugar donde se concebía una realidad que todavía no estaba concebida fue en los versos del poeta. ¿Con qué leyó el poeta que no leyó ni con el principio de constancia, ni con la filosofía del principio de constancia, ni con la concepción de lo latente y lo manifiesto, ni siquiera con la construcción del aparato psíquico en el proyecto de una psicología para neurólogo? ¿Por qué mecanismos de producción, con qué instrumentos de lectura habrán llegado a imaginar y a representar lo que él había producido con estos instrumentos que el poeta carecía? Todavía está oculto, pero ahí, en esa pregunta, está lo que nosotros decimos, lo que muchos dicen, lo que el poeta Octavio Paz afirma en sus escritos desde hace 20 años acerca de la poesía como método de conocimiento. Todo es escritura. O si ustedes prefieren, la escritura es la poesía y el resto, aún las producciones científicas, es el intento de acceder a ella. O bien, ella genera la pureza del modo en que la escritura conoce, transforma y se materializa, y el resto son sus desviaciones. O bien, podríamos decir, una obra científica, para poder hablar de sí misma como una producción, tiene forzosamente que escribir otra obra. Una producción literaria, hasta la fecha, una novela o teatro, difícilmente alcanzan en sus páginas, aunque sabemos que muchos escritores lo intentan, una teoría de la novela. La poética que se le atribuye a la escritura en general, y yo particularmente pienso que poética tiene la poesía, y además la considero como método de conocimiento, en tanto la lectura que ella produce, la produce en el instante de la escritura. Cuando se trata de la poesía, la lectura es el escrito, y es en el escrito que se produce la lectura poética. No necesito escribir ningún libro acerca de la poética de la obra de un poeta, sino que tengo que ir a leer la poética de ese poeta en sus versos. Creo que es la poética de Follner, porque salió él y podría haber salido otro, la que influye de alguna manera en el 70% de los novelistas norteamericanos. Es la poética de Follner la que aparece distorsionada, deformada, desviada en la novelística contemporánea. No es la narrativa de Pavese, sino su poesía narrativa, que es una cosa bien distinta, la que marca de una manera definitiva, diría yo, la narrativa actual italiana. ¿Cómo poder, como decía Freud, o qué será para nosotros en aquel decir ser psicoanalistas cultos? Según este sesgo por el cual estamos tratando de ir hoy, tan oscuro, a tientas, un psicoanalista culto sería quien pueda leer en la poesía contemporánea las futuras tesis que pongan en cuestión el psicoanálisis y su transformación. En tanto en ningún otro lugar, diría Freud, yo no me animo a decirlo, lo estoy diciendo por él, en ningún otro lugar que en la poesía, aquella poesía producida por aquel supuesto método que todavía no sabemos cuál es, pero es el método de la poesía como instrumento de conocimiento, sería el único espacio, el único tiempo donde el psicoanálisis encontrará lo que ya en su práctica produce sin saber. Pero los instrumentos teóricos de los que dispone no pueden leer el fenómeno que ya se ha producido seguramente en la práctica psicoanalítica. Bueno, interesante, ¿eh? Un discurso sobre poesía y psicoanálisis de hace varios años atrás. Muy bien. Profesora, es un chiste recomendado por Clemence Lunis. Profesora, ¿alguna vez me castigaría por algo que no hice? Hombre, no, Jaimito, eso nunca. ¡Ay, qué bien! Porque no hice los deberes. ¡Qué bueno!
¿Que Olga va a cantar? No. Voy a recitar. He elegido la poesía que está dentro de una conferencia que dio Menaza en octubre del 2010 en el Ateneo de Madrid sobre juventud, sexualidad y poesía. Les recomiendo leerla, tiene articulaciones muy novedosas. Habla de una teoría de las ideologías que dice lo que faltaría al marxismo respecto de la sexualidad en el humano, etcétera, etcétera. Y termina hablando de la poesía en forma de poema. No fui feliz porque ser feliz es una argucia del sistema. Ella no me quería enjuiciar solamente a mí. Ella quería enjuiciar a toda la humanidad. A veces éramos como dos camaradas. Ella, en esos momentos, se ponía nerviosa cuando yo la trataba como a una mujer. Después, cuando estábamos en la cama, se enojaba si yo le hablaba de la guerra. Delante de los niños parecía una madre, normal y hasta corriente, cariñosa. Después, cuando apretaba entre sus dientes alguna bandera de pan y libertad, era una verdadera pantera enamorada, siempre más veloz, más inteligente que su presa. En medio del campo de batalla parecía una verdadera diosa del aire. Ninguna guerra se animó a matarla y ella solía florecer en plena guerra. Desde temprano a la mañana enardecía a los soldados jóvenes y ponía en alerta a sus superiores. Ella era, en realidad, el espíritu de nuestras armas. Sin ella, nuestras armas perdían eficacia. Sin ella, nuestro ejército no existía. Cuando perdíamos una batalla, ella explicaba que una batalla no era la guerra y que de cualquier manera, a veces uno, otras veces otros, alguien tenía que perder. Cuando ganábamos una batalla, ella no explicaba nada. Solo bailaba y bailaba y bailaba hasta el amanecer. Después descansaba un día y otra vez a la guerra. Nadie podía aguantar su marcha. Destruía todos los ejércitos enemigos y también destruía sus propios ejércitos. Ella se llama poesía, es una mujer y no quiere la guerra. Bravo. Bueno, no sé, continúa, pero... Arrancado un aplauso. En este libro, Las eternas relaciones de pareja. Qué maravilla. Aquí saluda Laura López, buenas tardes amigos, Yacintia, hola Olga, muy bien, gracias. Tino Lorenzo, buenas tardes, Silvi dice muy interesante, Carlos Latorre, magnífico programa de poesía de las poetas despiertas en acción, felicito a todas. Y Óscar Gómez lo está viendo, Pablo Zanoli y Kepa dice que lo verá online. Besos. Alexandra Benín Casa. Bravo. Y ahora, Elena Trujillo nos va a cantar un tango. Vale, pero voy a cantar. El tango Maula. Música Adolfo Mondino y letra Víctor Soliño. No
pises el cotorro, que no te puedo ver. No ves que hasta vergüenza me da ser tu mujer. Yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado, no un maula como vos. A un hombre que se juegue si llega la pasión, la vida en una carta sin sentir emoción. A un hombre que sea hombre y sepa responder y no llore cobarde igual que una mujer. Maula, que ante el insulto callaste, maula, que cobarde te achicaste, maula, que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer. La barra del boliche, borracha de pernó, mi nombre que es el tuyo, por el suelo arrastró. Y vos que de una mesa oíste aquella infamia, bajaste la cabeza, cobarde sin chistar. Al verte tan compadre, con tu aire de matón, te juro por mi madre, te tengo compasión. No vuelvas al cotorro, porque mi corazón se ha hecho para un hombre y vos no sos varón. Maula, que ante el insulto callaste, maula, que cobarde te achicaste, maula, que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer. Muchas gracias. Muy bien. Vamos, gracias. La canción que cantaste ayer, Cruz, está tan cortita que no me enteré. ¿Dala? Sí, la puedes volver a cantar. La repite. La tenemos que aprender. Sí, que habría que hacerla dos veces porque claro, termina muy rápido. ¿Termina? Termina. Termina. Ay, Carmen. Sí, la escena. ¿Eh? La escena. La escena. La cena, la cena. Muy bien, Elena. La cena. Ya llegará. Abierta, cerrada, cruzada, pero no cruzada. Do, re, mi. Hoy viene a visitarme mi bisabuela, la que baila flamenco desde los tres. Ponte el vestido rojo, que a ella le gusta y se te ve muy bella, te invitará a bailar. Y se te ve muy bella, te invitará a bailar. Y habrá tanta alegría en nuestra fiesta que todo el vecindario se pondrá a bailar. Y la abuela contenta y con toda su gracia te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar. Te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar. Hoy viene a visitarnos mi bisabuela, la que baila flamenco desde los tres. Ponte el vestido rojo, que a ella le gusta, y si te ve muy bella, te invitará a bailar. Y si te ve muy bella, te invitará a bailar. Y habrá tanta alegría en nuestra fiesta, que todo el vecindario
se pondrá a bailar. Y la abuela contenta y con toda su gracia te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar. Te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar. Y así los disfrutaremos todos. Muy bien. Doctor, ¿me puede recomendar algo? Es que hablo mientras sueño, mientras duermo. No se preocupe, que no es grave. Hombre, sí que es grave. Mis compañeros de oficina les molesta muchísimo. Bueno, recomendamos a todas las personas que les pasen estas cosas con los sueños que comiencen su psicoanálisis para conocer el sentido de sus sueños, que también se quieren expresar. Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo 0, teléfono 91-758-1940. Si a usted le pasa lo que a este hombre, llame inmediatamente. Entra en la farmacia y dice, por favor, ¿tiene algún medicamento para el cansancio? Bueno, mire, a lo mejor estas pastillas. Vale, ¿me puede poner una en la boca? Email actividades@grupo0.info. 10 de agosto de 1977. Repaso mis escritos mientras bebo naranjas heladas, sopas frías y algunos sorbos de alcohol. Eructo varias veces. Me imagino a consecuencia de todo el líquido ingerido. Eructar me hace bien. Es como descargarse de algo inútil. La mezcla de alcohol, sopa de arroz fría, hierba, chocolate y naranjas heladas es buena. Me mantiene atento a todo lo que pasa y me da cierta capacidad de exposición. Una especie de llanto congelado por los que ya murieron, por los que este año tampoco estarán con nosotros. Somos extranjeros. Tenemos muertos de dos tipos, los muertos muertos y los muertos vivos. La casa está silenciosa, instante donde parece que toda la casa fuera el escritor. Silencio, para que las ideas puedan ser expuestas. Silencio, para que el escritor se hunda en su propio mundo, en sus propias inhibiciones, en su propia falsedad. Siento la ausencia de música, música francesa, juvenil, erótica. Enciendo un cigarrillo para ver si consigo distraer mi atención. La música alegre en francés me recuerda su boca amplia como el mar. Ahora tengo ganas de mear, y la música se ha hecho más lenta, menos alegre, más sensual. Aprieto mis piernas una contra otra y apago el cigarrillo. Por momentos me siento genial, un escritor que podrá lo que muy pocos grandes escritores pudieron. Vivir una vida, tener hijos, mujeres, amigos y recuerdos inolvidables de amigos, pasiones cotidianas, preocupaciones por el dinero. Un escritor que viva de su trabajo. Un escritor que tenga un cierto amor, una cierta relación con algunas personas con nombre y apellido, con supuestas historias personales. Mear me produce un alivio incuantificable. La música ahora es moderna, ruidosa. Todo ruido me recuerda el pasado. Guitarras rasgadas con odio, balas disparadas con odio, tambores de locura, rauda armonía de la muerte. Estás aquí, te siento en el intenso calor de mis ojos, detenida, casi sin deseos, atareada, como confundida por mi manera de vivir. Recién llegado a España, en su patria se estaban matando.
Bueno, estoy preparando esta canción. Vale. Se titula El pobre hombre. El pobre hombre estaba sentado en la vereda con una mano extendida hacia el sol del poniente. Cuando bajé la vista, me encontré con sus ojos que no pedían nada, ni comida siquiera, que no pedían nada, ni comida siquiera. Colgado de su cuello en un cartel decía: no ambiciono piedad, soy joven, soy fuerte todavía, creyendo con que lo pueden adquirir en la editorial grupocero.com, que se lo envían a casa. Traigo aquí un fragmento de una conferencia que dio Menasa en 1999 en Tenerife. Una conferencia que se llama Psicoanálisis y Salud de la Mente. En los libros de medicina se suele leer, por ejemplo, etiopatogenia desconocida, es decir, modo de producirse la enfermedad desconocida. Por ejemplo, con la hipertensión, hipertensión esencial, para decir que es una hipertensión que no tiene que ver con ninguna lesión del aparato circulatorio, es una hipertensión esencial, es decir, del alma. Pero esta hipertensión del alma no es una hipertensión cada 8.000 hipertensiones, es el 40% de las hipertensiones. De cada 100 hipertensos, 40 son hipertensos esenciales, que de la única manera que se curarían sería con un tratamiento psicoanalítico. Ven que no es una competencia con la medicina. El cirujano, por ejemplo, los trabajos que se han hecho en la sala de cirugía, el cirujano opera lo mismo. Bueno, si está un poco psicoanalizado, opera mejor. El cirujano opera lo mismo, pero habiendo un psicoanalista en la sala de cirugía, los pacientes se van en la mitad de tiempo, es decir, un paciente operado de su hígado que tiene que estar un mes en el hospital con un psicoanalista en la sala de cirugía está 15 días. Una cirugía que está 7 días está 3. Es decir, que un hospital cualquiera, que todos tienen problemas con las camas, teniendo un psicoanalista en las salas, en lugar de tener 500 camas, tendría 1.000 camas.
porque los pacientes estarían la mitad del tiempo ocupando las camas del hospital. Sería muy difícil que en un hospital se produzca el hospitalismo que se produce mucho en los hospitales psiquiátricos y en los hospitales infantiles de niños. Una enfermedad que no tiene nada que ver con ninguna enfermedad que va produciendo el hospital, eso es el hospitalismo, es decir, que uno termina amando el hospital. Por lo tanto, cualquier cosa que no sea estar en el hospital es una cosa que lo enferma al paciente, lo vuelve al hospital. Bueno, es que a veces el hospital es mejor que la casa. A veces ocurren esas cosas. Algunos, para separarse de la persona amada, se suicidan. Es decir, que hay relaciones intolerables, que hay relaciones que no se toleran. A ver si puedo algo con el primer punto que me había propuesto. No es solo el psicoanálisis, no es el sol el psicoanálisis, es una linterna. Para que ustedes entiendan, porque es una disciplina científica y toda disciplina científica es un poco dictatorial, pero solo sobre un campo minúsculo, el campo que determina teóricamente. Entonces, no es que venga el psicoanálisis como un sol a alumbrar la medicina, no. Es una pequeña linterna muy útil y absolutamente necesaria en un montón de circunstancias. Lo dejo ahí, continuará. Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo 0. Teléfono 91-758-1940 con el código 0034 si llaman desde el exterior. ¿Y cuál es el código intergaláctico del planeta Tierra? 00. Cero patatero. El grupo cero. Si quiere hablar con el exterior, llame al grupo cero. A ver. Kepa Ríos dijo, hola Virginia. Hola Kepa. Te la dedico. Silvi Luchón, si no, solo en medicina. Bellas poesías, dice Carlos Latorre. Y dice Silvi, en la educación también. Poesía, psicoanálisis y locura. Tengo toda la paciencia que tiene que tener un árbol perenne. ¿Se imaginan esa solemnidad? Y no soy, como dicen algunos de mis versos, un pájaro cantor, sino más bien cientos de pájaros cantores anidan en mis propias entrañas. Soy por eso la madre de lo que canta en todo pájaro cantor. Y lo que crezco contra el tiempo hace efímero el vuelo de los pájaros. Me llaman poesía. Hombre de piel como palabras, he viajado por lo que queda del alma y no estoy de acuerdo. Tristeza agrandada por sus contradicciones. Soy el dolor del siglo que no duele, más que la atroz materia que destruye un simple giro del lenguaje. A la palabra amor le puse cascabeles como a la lepra antaño. A la palabra madre le puse un cataclismo entre las piernas y una belleza masculina en la mirada. Ojos de miel combiné con mi patria y me dejé llevar por la marea. Llené el mar de antiguas palabras y hundí el mar. De la mujer hice una frase. Detuve su infatigable locura entre mis letras. Al tembloroso, avergonzado sexo le agregamos torrentes, cataratas. Ella existe, ha nacido en mis versos. Poesía de fuego donde el dragón es ella y la palabra. Te escribo, ¿ves? Te escribo, como antaño el hombre se escribía. Hago que tus gemidos, yegua loca pariendo la mañana, abandonen tu cuerpo. Muy bien. Miguel Oscar Menaca. Yegua loca pariendo la mañana. ¡Sargento, mi sargento! ¡Los milicianos se han sublevado! Joder, ahora este me va a hacer buscar el diccionario, la palabra esa que no entiendo.
¿Cómo está el ejército? Ay, ay, ay. Dice Yacintia que el psicoanálisis también es muy útil en las empresas. Hoy Carmen Fernández ha puesto... Sí, está Carmen Fernández. Un texto en Facebook que hay que la Seguridad Social gasta 6.000 euros... No, 6.000 millones, ¿no? Por año en la atención para la depresión, entre medicación e internaciones. Una burrada. Que si le saldría mucho más barato contratar psicoanalistas. 6.000 millones de euros al año. 6.000 millones de euros. Lo que cuesta la depresión al año. No, claro, no solo más barato, sino que serían más productivos esos, pacientes, ¿no? Temo Hermosilla saluda. Hola. O sea, además de ahorrar, le diría. Temo, ¿no quieres cantar algo? Bueno, le puedo leer un... No, pero dale, dale tú primero. Dale. El profesional. Diálogos. ...21 de diciembre de 2008... sentados en la mesita de madera preparada para varios invitados. Sobre la mesa se ven titulares que hablan de la crisis económica. Alberto, con tono de preocupación. El dinero. ¿Cómo plantear el asunto del dinero? Jeremías, seguro. Mi economía es relativamente mediocre. Sara, no sé. Yo no puedo saber si mi economía es mediocre o es espléndida. Jeremías, ¿y eso? ¿Por qué tanta diferencia? Sara, a veces estoy con hombres que me hacen sentir viva y otras veces... La interrumpe Alberto. ¿Pero alguno de nosotros gana mucho dinero? Jeremías, bueno, a mí me pasa lo mismo que a Sara, según para quién trabaje. Sara, eso, en cierto sentido, es verdadero. Alberto, ¿y en qué sentido es falso? Sara, tengo una mala noticia. El dinero que deberíamos haber cobrado ayer y que hoy tendríamos que repartir a partes iguales, no existe. Oh. Alberto, ¿cómo? Sara, la compañía Nortus, donde había invertido, quebró y no piensa pagar a nadie. Invierta en psicoanalizarse, hombre. La mejor inversión. Inviertan usted mismo. ¿Con qué pasó esto? Pasó con Fórum Filatélico, pasó con el Banco Popular, que engañó a sus clientes, con Bankia. Si te engaña aquí todo el mundo. Menos el psicoanálisis grupo cero, que te desengaña, que siempre te da lo que te ofrece. Referentes también, ¿no? Exacto. Referentes para que da lo que las inversiones necesitas. De los pobres. Ah, lo que te ofrece psicoanálisis, la psicoanálisis, claro. Al que se quiere psicoanalizar. Son las 8, venga, una, un, dos, tres. El sexo divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita. Libertad y se abalanza y toca, y en todo lo que toca.
sería que todo el mundo quisiera controlar el sexo.